7 minutos y continuamos aquí con más en CT Vallenato. Y por supuesto, les tengo un invitado con el siguiente invitado que hace parte de la casa y que hoy se va a atrever a mutilarse en vivo, porque es precisamente el invitado que tenemos en la mañana de hoy. Señores, un barbero llega a la mañana de CT Vallenato y más. Él es Ralph Estilos, así que vamos a darle la bienvenida de una vez. Ralph, buenos días, bienvenido a tu casa, CT Barranquilla. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias a Dios, todo excelente, todo marcha súper bien. Bueno, yo veo aquí montada la barbería en el set. ¿Qué vamos a hacer en la mañana de hoy? Firme, mi hermano. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer un milagro ahí, vamos a resolverle. Vamos a hacer un cortecito bacano. Bueno, Ralph, sí, nos queremos también mostrar esos talentos, esos emprendedores que vienen trabajando hace años en este tema de la barbería, que se volvió un estilo de vida también, Ralph. Cuéntanos un poco de ti, de esos inicios, porque antes obviamente ir a la peluquería, a la barbería. Bueno, inicialmente era la peluquería, ¿no? Sí, antes era peluquería. Antes todo el mundo, vamos a la peluquería. Hace un tiempo acá, como 7 años, se volvió tendencia barbería, y todo el mundo ahora visita zonas barbería. Y digamos que creció la economía también. Súper. Aparecieron locales con este estilo. Sí. Vemos que se llenan muchísimos. ¿Y por qué lo entrevistamos, lo invitamos a la Casa CTV, que es el canal de la ciudad, para mostrar esos talentos en el tema? A veces uno cree que el talento nada más es en la música. No, señor, en el deporte. Claro que sí. Esto es un talento. Sí, claro que sí. Mira, de hecho, es un talento. No es fácil. Tenía, digamos que, un tema de conversación con alguien y me decía que las barberías siempre habían existido. Yo quiero que tú me saques de dudas, porque yo decía, no, es que anteriormente eran las mujeres las que mutilaban a los hombres. Así es. Se iban a las peluquerías, que existían, digamos, las informales, las que el chico que se colocaba en la puerta de su casa a peluquear, pero barberías como tal, centros de bellezas en donde los hombres pudieran acicalarse la barba, motilarse, no habían. No había. ¿Ya vio? Entonces yo sí tenía razón. Eso fue hace poco, como te dije. Antes todo era peluquería. Todo el mundo iba a una peluquería, encontraba mujeres, encontraba de todo. Entonces se creó ese espacio de barbería exclusivo como para los hombres, porque a veces los hombres necesitan su espacio entre amigos ahí. Así se toman una cervecita, echan su habladita. Es un espacio de los hombres, y que es diferente ir a una peluquería y ahí llegan mujeres y no pueden hablar. Un mensaje para las tóxicas: deja su marido en la barbería. No, y han ido a acompañarlo. Y a ¿cómo ver va a ser? Si es verdad que se demoran tanto. No, es verdad. Estos lugares son perfectos para que los hombres vayan, tengan su espacio, y además no solamente veo lugares en donde mutilan, sino también les hacen sus masajitos. No, y hay unos donde Ralph que juegan también videojuegos. Uy, sí. Hay unos también que tienen videojuegos. Hay PlayStation, hay de todo allá. Tantas cosas. Te hago una pregunta. Al momento del corte, al momento de que llega un cliente, digamos que llega por primera vez, así como yo, que tengo poca cabellera, pero hay unos que tienen mucha cabellera, ¿haces un consejo? Sí. Le dices, mira, vamos a hacerte de esta manera, de pronto el rostro te ves mejor con este corte. ¿Se le hace la asesoría a Ralph? La sí, barbería? claro. Bueno, hay clientes de clientes. Hay clientes que llegan con poquito cabello y quieren ese crespo. Pero uno lo dice, no, pero eso no te va a lucir a ti. Entonces uno dice, vamos a hacerte esta basecita por acá, vamos a limpiarte aquí, que no te veas tan rapado, que te veas más básico. Y ahí, bueno. Eso es como cuando uno va a la peluquería, que lo asesoran. Los hombres también tienen... Nosotros tenemos ahí la... Hemos aprendido, uno aprende en el camino ahí, asesorar a la gente. Sí, ese tema de las rayas, de lo que tú... ¿Todavía está de moda? Todavía está de moda. ¿Todavía? Los futbolistas. Ya vieron. Futbolistas lo tienen. Futbolistas como Lucho Díaz, por ejemplo, que estuvo por allá. ¿Dónde queda Urbano? Vamos a contarle a los televidentes. Bueno, Urbano está ubicado en la carrera 43, número 74-167. Ahí estamos ubicados. Gracias a Dios tenemos aproximadamente 8 años ya ahí funcionando. Somos una barbería grande que la gente va y se entretiene mucho, la pasa súper bien allá. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, va como iniciar, bueno, señores. ¿Vamos en vivo? El corte de Michael. En mi caso, por ejemplo, que en mi caso, que ya obviamente cuando usted, la genética de la familia lo va afectando, porque usted se da cuenta que su tío se va quedando calvo a los 40 y pico, que su papá se fue quedando calvo a los 40 y pico, que otro hermano se fue quedando, o sea, la genética lo afecta y se le va cayendo el pelo, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ¿qué hacemos, por ejemplo, conmigo? Y sé que muchos caballeros que nos están viendo también, ¿qué se les recomienda a Ralph? No le tenga miedo a la calva, ¿verdad? No le tenga miedo. Lúzcala, hágase una basecita así como ustedes le vamos a hacer ahora. Dejamos un poquitico de cabello arriba hasta que se caiga total.
Hay unos que se dejan crecer la barba también y están calvos. Sí, ayuda. ¿También usan eso? Mucha persona, y es full bacano. De hecho, ahorita en la tarde tengo un cliente así, todo rapadito y la barba la tiene súper larga. Ok. Bueno, iniciamos aquí, una basecita por los costados aquí, suave, no, no tan rapadito porque después el hombre no me busca. Aquí cuéntanos el tema de Lucho Díaz. Bueno, Lucho... ¿Lo motilas hace cuánto? A Lucho lo motilo desde que inició en el fútbol, en el Junior. Ajá. Él vivía a la vuelta de la barbería. Siempre hicimos una bonita amistad ahí. Siempre me contaba sus sueños, las ganas que tenía. Y pues bueno, cuando eso se dio, yo le dije que algún día quería que me visitara nuevamente allá a la barbería, que fuera a ver a sus amigos. ¿En el momento que se fue para Europa ya no volvió más? No. Ya era más difícil. Yo lo volví a ver después que vino de... en el Porto cuando hizo el gol de chilena con la selección Colombia. Ok, ¿lo visitaste o fue a la barbería? No, me invitó a su casa. Ok. Fui a la casa de él, de ahí saltó al Liverpool. De ahí no la había vuelto a ver más. Sí, hablábamos por Instagram poquito porque no me gusta estar molestando así. Pero ese día fue una locura, ese día... ¿Él te había mencionado que iba para la peluquería? Algo así, los papás. Es que yo soy muy amigo de los papás también. Los papás en cualquier momento llegan y se sientan ahí. Regalan una botita de agua y se quedan ahí. Ajá, mañete, te vas a mutilar. No, vine a visitarte. Ya, porque pronto se dieron cuenta la clase de amistad que logré con el viejo y todo eso. Bueno, ese día yo estaba tranquilo trabajando cuando recibí una llamada del primo de él, se llama Joseph. Cuando yo veo la llamada en la pantalla, yo dije, ese es Lucho que viene para acá. Y dicho y hecho, papi, ¿cómo estás? Aquí estoy con Lucho, que vamos para allá. Y yo, ¿cuánto tiempo llega? 15 minutos, listo. Y yo no le dije a nadie, pero a mi jefe nada más le conté, se llama Juan David Cantillo. Saludos para Juan David Cantillo, el hombre y propietario de Urbano Barber Shop. Sí. Recuerden que en toda la 43, que tiene hace ya algunos años, hay presencia en este sector tan importante en el norte de Barranquilla. Bueno, entonces ese día llegó. Cuando yo le conté guagua, y la que viene Lucho para acá. Entonces iniciamos a esperarlo, todo ansioso, y de un momento a otro eso se regó en la barbería, no sé cómo. Y empezó a llegar la gente. Entre los clientes y los barberos. Pilas que viene Lucho. Nosotros somos bastante barberos, somos 13 barberos. Uy, bastante, ¿no? Sí, bastante. Vemos a ese hombre que se baja al frente, dejó el carro al frente. Imagínate, paralizó la 43, aunque no lo crean. Apenas lo vieron. La gente iba caminando y los buses. ¡Ay, malo, yo! Imagínate, una figura mundial. Claro. Entonces, cuando llegó el hombre, imagínate que los primeros que estaban ahí eran unos muchachos que son como vendedores de ambulantes. Estaban ahí, trabajan como en una tienda y acaban de entregar un pedido ahí de la barbería. Ajá. Y él, sin dudarlo, lo saludó a ellos primero, o sea. Cuando llegó a mí, bueno, se sentó, hablamos. A él le sirvió, yo pienso que a él le sirvió ir, porque el recuerdo a él también se le devolvió. Claro. De sus inicios. Entonces me decía, oh, marido, tenía rato que no venía y no sé qué. Porque nosotros pasábamos ahí siempre. De hecho, cuando antes de irse a Europa, yo lo acicalaba y siempre lo acompañaba a su casa. Él vivía por el único. Ahí íbamos caminando los dos. No era nadie, era la gente ni normalito. Venía en proyección. Venía en proyección. Y ese día, bueno, hablamos del fútbol de allá, que jodido, me dice. Que no es fácil. Allá no, hay error. Dice, no, man, allá nadie en el bar. Y se la embarra poquito. Lo felicité porque desde que se recuperó de la lesión, el equipo volvió en alza. Y él me dice que parece mentira, pero fue así. Me dice, pues me decía que, yo, ¿cómo te sientes? Yo le dije, ¿cómo te sientes? Y me dijo, esto es una locura. Todo el tiempo decía, esto es una locura. Yo creo que él todavía... No lo cree. No cree la magnitud de la persona que es, ¿sí me entiendes? Una persona de figura mundial. Entonces ahí hablábamos y no sé qué. Y ya cuando estaba casi terminando el corte, le dije, bueno, Lucho, te cuento algo. La mutilada ya subió. Ya le tiré el penalti. Y no tiene la propina todavía. Porque sí, manito, pero eso está bien. Y yo, bueno, para que sepa. Y... ¿Qué corte le haces a Lucho? Le hice un COVID. Él se está dejando crecer el cabello con el compañero de él.
El lateral, el Liverpool. Ok, sí, uno alto. Uno alto ahí. Claro. Entonces, lo limpié nada más por los lados, por aquí, por acá atrás. Y le hice la barbita. Uy, pero hablamos súper, súper, el hombre... Ojalá, Ralph, en algún momento, porque hemos visto algunos barberos colombianos que van, de hecho, y visitan a los jugadores y los motilan en su casa, y de pronto se te dé esa oportunidad de que Lucho te diga, hombre, Ralph, vente unos días para que me motiles y también le hagas algo a los compañeros, ¿no? Compañero, claro. Ojalá, o sea, te pase eso también, sería algo sueño. Bueno. ¿Qué pasó con la barbería en ese momento? ¿Mucha gente ha llegado después de ese video que se volvió viral también? Sí, claro, ha llegado mucha gente. A raíz de eso, ajá. Gracias a Dios, la barbería ha tenido más movimiento. Y he escuchado en rumores entre los niños, más que todos. Uh-huh. Aquí ande vino Lucho. Porque fue algo que montamos y sin pensarlo se viralizó. Tan rápido que eso corrió ese video que... Voló bastante. Aparte, y bueno, y cuando terminaron se fueron caminando, ¿verdad? Sí. ¿Al único traje? No, nada. Ya no es como yo antes. Yo acompañé a la puerta, no, ya andaba con tres escoltas. Ya es diferente. Tres escoltas, claro, es un equipo de seguridad que... Sí. Por la figura internacional de deportes que tenemos. Claro, el equipo se lo exige y él también. Entonces, pero con la misma humildad de siempre, de parte de muchos días. La misma, saludar a mi jefe, saludar a todos los muchachos. Tuvo la paciencia, yo le dije... Lucho, ahora lo que se viene es foto. ¿Y? Foto, claro. Y se echó a Remy y dije, qué locura. Esa era la palabra de él. Y no se fíjate, le cree Lucho Díaz. Yo creo que demoró como 15 minutos ahí. Tomándose la foto. Con todo el mundo. Y al final, él dijo, ya, listo. Sí, listo, ya, gracias, Lucho. Ah, bueno, y se fue. O sea, no fue, no tuvo como el afán de irse, como que mira que me tengo que ir, como que no, nada. Yo le esperó hasta la última. Aparte de Lucho Díaz, ¿quién más ha visitado Urbano y ha pasado por tus manos, Ralph? Uf, muchísima gente. Muchísima. ¿A quién mencionamos? Un día anterior estuvo Carlos Baca. Carlos Baca, ok. Una semanita estuvo Gustavo Cuellar, okay. Quien está en el fútbol de allá, de Arabia, por allá. Bueno, digamos que a pesar de que no ha sido un buen momento de Baca, pero obviamente hay un historial que eso claro. se nos puede olvidar, ¿no? A los junioristas y a los amantes del fútbol aquí en Barranquilla. Una figura mundial, eso. Y buena persona, muy, muy buena persona, muy noble. Carlos es muy noble. Muy, muy amigo mío. De hecho, yo también lo estoy cortando desde su inicio. Cuando inició en el Junior, uh-huh. Él con Vladimir Hernández y me acuerdo yo Luis Carlos Ruiz, entre los tres me tiraban 20 barritos. Caramba, hace años. Más en el 2009, porque yo le cortaba, como decían los caballos, estaba Giovanni Hernández. Entonces ellos me pagaban como 30 mil pesos por cada uno. ¿Hacía domicilio? ¿Los visitaba? Sí, claro, siempre he hecho domicilio. De hecho, ahí nunca he perdido la. Aparte de los futbolistas, ¿quién más? Artistas. ¿Cómo cuáles? Mencionemos. Nicky Jam. Wow, Nicky Jam, ¿dónde fue? ¿Cómo? En el hotel. ¿Cómo se dio eso, Ralph? En el hotel, un amigo que era el corista de él, ajá. Giovanni Toro, no sé si alguna vez lo ha invitado al programa, él es vocalista, ahora se lanzó como solista. Y de la Ciudadela, fíjate. Y era el corista de Nicky Jam. Mira, aquí vemos a Arcángel también. Arcángel, tuvimos a... Ahí están los blancos. El combo de los junioristas. Sí, Javier Romero. ¿También? Sebastián Viera. ¿Te regaló Maluma la camisa ese día? Sí, claro, ya la tengo. ¿Con Maluma cuando vino a Barranquilla o viajaste? Cuando apenas estaba en su inicio. Maluma tenía 17 años. Ahí tengo una foto con Maluma. Hay que guardar esa foto, Ralph. Sí, claro, yo la tengo hasta revelada. Miguel Ángel Borja también estuvo en la barbería, nos visitó un tiempo. Jorge Celedón, también wow. Muy amigo. Jorgito. Ese... Cada vez que viene, cuando tiene la oportunidad siempre, de visitar. Siempre. Y le gusta ir a la barbería. Y se sienta, nosotros tenemos una banca afuera, uh-huh. Y él se sienta ahí. Me dice, vemos tirando al primero, yo me quedo acá afuera. Sé que hablando con mi jefe ahí. Una buena persona, Jorgito Celedón. Sí, muy buena persona, demasiado. Tengo la fortuna ya de tener como más de 10 años cortando. Mira, personaje del mundo del deporte. Eduardo Luis. Muy amigo mío. Siempre me tira el saludito ahí. Ahí se fue una concentración de Junior. Estaba motilando a los muchachos y empezaron con la recocha. Con la recocha. Sí, gracias. Ahí tengo la fortuna. He tenido ahí siempre, he logrado mantenerme, no llegar, sino uno mantenerse. Viejo,
Ñejo, ese hace güey hace poco. Ñejito, Juan Fer. Ñejo sí es facilito, ¿no? ¿Fuiste al hotel? Juan Fer. ¿Lo visitaste también? Sí, güey, en el hotel. De hecho, ahí sigo yendo a su casa. Cantillo fue a la barbería hace poco. Con Cantillo sí mantengo hablando. El compadre Alex Manga Alex también. Manga también. Mira, ahí está Jorgito Celedón, ¿ve? Ahí está Jorgito. Bueno, Ralph Estilos, el barbero de los artistas y los deportistas. Hoy visitándonos y haciéndonos el corte. A ver si nos matriculamos de una. El gran Martín Elías, caramba. Ah, sí, el viejo montón. Era muy amigo mío. ¿Qué tal, Martín, como persona? Yo tengo muchas anécdotas con él. ¿Cómo cuáles? ¿Para algunas que nos cuentes? Bueno, una así, cuando estaba recién operado. Ahí está Elder de Ambro, también. Elder Peter también. Marre. Peter. Compadre Peter, que ya se puso pelo, ¿no? Sí, hace rato. Sí, hace rato. Ah, con Martín un día estaba recién operado de apendicitis, ¿te acuerdas? Claro. Y llegó y yo, me llamó, vente, ¿qué tal? Y lo golpeé por aquí, ajá, compadre, ay, si estoy operado. ¿Usted no sabía? No, no me acordaba. No, pero ese man era muy noble, cada vez que íbamos para allá. Yo siempre, la última vez fui con mi jefe y me llamó como tres veces, ¿ya almorzaste? ¿Ya almorzaste? Y yo, sí, Martín, ya tienes que esperar antes. Pero todavía llevas algo. No, Martín, ya conmigo. Y bueno, ese día me puso a mutilar a Diomedes Jesús, estaba Luis Ángel, estaba el otro, estaban todos. Estaba Rafael Pichón, el más que era manager Pichón, ese entonces. El manager. Y él me decía, mutile, mutile. Yo mutilé como a cinco ese día, me acuerdo. Incluso. Y que, ajá, ¿cuánto mutilaste? Y yo, ah, me tiene como a cinco. Te fue bien. Y él siempre acostumbraba a darme. Yo lo mutilé un poquito tres, de más. Cuatro veces. El regalito. Me la daba aquí, envuelta en la mano. Y yo no miraba, yo lo metía en el bolsillo y me iba. Como a las tres cuadras frenaba. Uy, tapó chuva. Ah, muy noble, Martín. A mí se me dolió mucho eso. De Ralph, ¿de qué barrio aquí en la ciudad de Barranquilla eres? Yo soy del barrio 7 de agosto. 7 de agosto. Ubicado cerca al barrio La Paz. Ok. ¿Sigues viviendo allá todavía? Sí, ahí, ahí estoy con mi gente. O sea, yo me he ido súper bien allá. ¿En qué momento te metiste en este cuento de de motilar y del eso, corte? ¿Verdad? Eso fue hace 18 años. ¿Por qué? Por popularidad. Okay. Fue lo que más me llamó la atención porque recuerdo yo que al barrio iba un muchacho todos los martes, cobraba 1,000 pesos. Y, ¿para motilar a los amigos? A 1,000 pesos a todo el mundo. Y entonces, al final del día, en la noche, todo el mundo hablaba, era de él. Oh, el nene, motilaba bacano, no sé qué. Entonces yo decía, joder, ese bacano que hablen de uno. Eso era el sueño mío. Entonces un día cogí una máquina. Me la compré como 10,000 pesos, una máquina vieja. Entonces me iba al mejor barbero del barrio. Uh-huh. Ahorraba, porque imagínate, hace 20 años atrás, nada, sin trabajo, sin nada. Y ahí me quedaba viendo el corte, cómo me lo hacía. Ahí, mirando. Y salía corriendo el primero que veía por ahí, el primer peladito. O sea, ¿tú aprendiste de manera empírica? Empírica. ¿Viendo nada más? Empírica. Después, mi inicio fue en una barbería allá en San Felipe. Mi mamá trabajaba allá, era ama de casa allá en esa barbería. Y mi mamá le dijo un día, aquí tengo un amigo que mutila, tengo un hijo que mutila, no sé qué. Y yo allá inicié, allá duré 10 años, 11 años. Ahí empezó todo. Ahí empezó mi sueño, ahí fui dándome a conocer poco a poco. Fui creciendo y cada día me iba inyectando más y más. Siempre con disciplina y mucha humildad, nunca. He estado ni he mirado por encima a nadie porque tengo la virtud o la fortuna de conocer a tantos artistas. De todos los artistas y deportistas, ¿cuál fue el primero que entrevistaste, que te acuerdes? ¿Qué mutilé? Que llegó a donde ti, sí. Imagínate, La Babilla Díaz. Fue el primero así por encimita. Ok, ¿después? Pero ese lo veía normal, pero ajá, el primer futbolista que yo sentí que yo... Dice, wow, no, a la mano, vamos bien con así, el trabajo, ¿le gusta a la gente? Lucho Llanes, ¿te acuerdas de Lucho Llanes? Que vino a Junior en el 2010, creo que era. Uy, ese man llegó a la barbería y me dijo, papito, ¿qué me vas a hacer? Yo le dije, no, yo veo que a ti te hacen una base aquí, te hacen el copete así. Hágale. Y yo estaba así, maestro, lo juro. Yo estaba y las manos me hacían así. Ay, temblando. Dame fuerza. Ay, Dios mío. Y entonces un día tomé aire, tomé agua y inicié. Y él nunca se miró al espejo. Nunca, nunca. Cuando lo terminé, me dijo, pásame un peine. Se peinó. Ese. Y él fue el que me llevó al hotel.
poco después él me iba al hotel, me presentó con Teo, con César Fauce, José Luis Chung, y ahí me fui dando a conocer el Conejo Jaramillo, ese Junior del 2009 que fue subcampeón, claro, contra Once Caldas. Bueno, ahí yo empecé, Camilo Ceballos, todo eso. Y en el tema de los cantantes, ¿quién fue el primero así? El primero yo creo que fue... Bueno, antes de llegar Nicky Jam, ¿no? Sí, ya Nicky Jam fue la canción esa, la boda, creo que fue con Taylor Cortez. El primero para mí creo que fue Maluma, creo, si no estoy mal. Maluma, pero estaba apenas iniciando. May Bahía también. Wow, May Bahía ya estaba con la canción que lo colocó de moda. Yo lo puse a cantar y por ahí tengo el video, ahí está. Yo canta. ¿Y en el tema del vallenato, Martín? No. ¿Hubo otro también? Sí, full. Yo creo que Rafael de Jesús. Empecé con Rafael de Jesús y después Jorge Celedón, que fue uno de los primeros. Y ahí fui dando, se iban a conocer. Y ahí iban recomendando. Y uno, cuando uno entra en ese mundo, uno como que va explorando y va conociendo y va conociendo y va conociendo. Y ahí fui dándome a conocer poco a poco. Bueno, listo, terminamos. Listo, ya ahí. Bueno, sí, le terminamos. Estamos un poquito acá arriba. Venga por acá. Sí, señores. Gracias por la oportunidad, May. De verdad. ¿Cómo te consiguen en redes sociales? Recordemos nuevamente, Ralph, la barbería, dónde está ubicada, los horarios de atención, ¿tienen que algún número de teléfono? ¿Te escriben para apartar la cita contigo? Ok, yo aparezco como arroba Ralph Estilos, ahí me encuentran, la barbería como arroba Urbano Barbershop. Estamos ubicados en la carrera 43, número 74167. Bueno, yo estaba viendo, escuchando, mejor dicho, la charla que tenían estos caballeros ahí. Ya sé a qué van los hombres a la hora. Hablar de todo. Pero bueno, qué rico que nos hayas acompañado en esta mañana, Ralph, que hayas mostrado ese talento que tienes a todos los televidentes de CTV Barranquilla. Ya te había visto en algún momento. O sea, que el sueño de la popularidad, de que la gente te conociera, sí se te cumplió porque la gente te conoce. Sí. Y qué bonito es que a través del talento y de lo que Dios ha puesto, la gente pueda resaltar y sacarte, reconocerte. Eso es lo más importante definitivamente. ¿Cómo quedó mi compañero Maya? Yo lo quiero. Bien, aquí estamos. Dame la vueltica. Deme la vueltica, hágame el favor. Sí, señor. Sí, señor. Aquí los chicos ya como que se animaron también. Pero bueno, Rafi, vamos a recordarle nuevamente, Ralph. Vamos a recordarle nuevamente a los televidentes. No sé si tienes algún número de teléfono para que ellos te puedan contactar. Número de celular y WhatsApp es 301-580-2707. 2707. Y nuevamente las redes sociales para que cante. RALF, Ralph Estilos. Bueno, ahí ya. Y arroba Urbano Barbershop. Bueno, muchachos, el aplauso para Ralph Estilos, el barbero de los artistas y los deportistas aquí en el canal 104 de Claro Hoy de visita. Vamos con algo de música y ya volvemos. Ralph, gracias. Gracias, mi hermano, por la invitación.